¿Te cuento una historia? Bueno, pues es la historia más increíble del mundo. Mi historia, mi leyenda. La leyenda del gato con botas. Como todas las grandes historias, comienza con un humilde gato. Entré en el establecimiento buscando una simple partitura. Los dueños no me tomaron en serio. Hasta que les recordaron mi reputación. Los hombres dijeron lo que sabían. Que los bandidos Jack y Jill habían encontrado la judía mágica. Las legendarias judías que me había pasado buscando la mitad de mi vida. Conducían al castillo de un gigante y a la oca de los huevos de oro. Por fin podría saldar mi deuda con San Ricardo, mi pueblo natal. Tenía que encontrar a eso, Jack y Jill. Me olía que uno de los bandidos me ayudaría. Pero de repente escapó. Lo que sabía era lo bastante importante para ocultarlo. Si quería encontrar a aquella judía, tenía que atraparla. Pero los otros bandidos no iban a facilitarme las cosas. ¡Témeme, si te atreves! Me encantaría quedarme contigo, pero me pide. Mi estilo es incomparable. ¡Ven a por mí, gato! Pero, señorita, ¿qué está haciendo en un sitio como este? ¡Cógeme si puedes! El bandido estaba arrinconado. Desgraciadamente las cosas en... ¡Un gato! Se complicaron. ¡Mira! ¡El gato con botas! ¡A por él! ¡El gato! ¡A por él! Los amigos del bandido se iban, pero pronto averiguaría lo que necesitaba. Amigo mío, ¿esto no habría sido más fácil sin tanto correr? Jack y Jill se alojaban en el hotel y llevaban consigo las judías mágicas. La fiesta estaba en su apogeo, pero aquello era un negocio y no había tiempo para divertirse. Bueno, quizá un poco sí que había. El hotel más elegante de la ciudad. Y nada iba a detenerme. Con aquella judía podría saldar mi deuda con la gente de San Ricardo. El libro de huéspedes me diría dónde estaban Jack y Jill. Tenía que cogerlo. Pero no quería que me vieran. Mi cabeza tenía precio. Habitación 7. Antes de ir, tendría que solucionar otro... obstáculo. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Eh! ¿Has visto algo? ¿Cómo qué? ¿Alguien sospechoso? Aquí mismo y en todas partes. No podía dejar que me vieran. Si Jack y Jill se daban cuenta, no volvería a ver la judía. Para llegar a la habitación, antes tenía que pasar por delante de mi amigo del puerto. El hotel era muy viejo. Lo mismo que los tablones del suelo. ¿Qué es eso? Estaba pillado, pero por suerte la fiesta del fuego fue una buena distracción. ¡Qué bonito! Estaba a la entrada del cuarto de Jack y Jill, pero había un ligero problema. Estaba cerrado. Por suerte, eso no era un gran problema. Lo peor iba a ser conseguir las judías. Tendría que usar mis mejores y más sutiles dotes de sigilo. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Quién es?
detente ya. Esas judías son mías. ¿Yo? ¿Tú hablas conmigo? ¿Conmigo? ¿Estáis buscando algo? No. Soy... ¿Del servicio? Mi amigo no me decía nada. Debía saber lo que él sabía. ¿Iba también él tras las judías mágicas? ¡Mangaste mis judías! ¡Al menos enfréntate a mí en un duelo! Tendrás que hacerlo algo mejor. ¡Mira! ¡El gato con botas! ¡Oh, oh! ¡Ahí! ¡A por él! Puede que no fuera tan bueno como creía. A ver, nunca lo dudé. No está facilitando las cosas. Me preocupaba haber engordado unos kilitos. Esta persecución acaba aquí y ahora. Nada lo evitará. Excepto eso, claro. ¡Vamos a por él! Dame un momento. Te tengo. No hay manera de... Pero solo un idiota. Bueno, eso contesta la pregunta. Solo cabe un felino increíble en este pueblo. ¿Quién eres? Admiro tu destreza, pero no puedo dejar que continúe. Ahora te tengo. ¿Crees que volverás a escaparte? ¡Yao! Por suerte, las cosas no podían ir a peor. O tal vez sí. ¡Ese gato! ¡Cógelo! ¡Ni que te estuviera dando gato por liebre! No estoy orgulloso. ¿Qué tenemos aquí? Había algo en aquel lugar. El aire estaba preñado de presagio. Me vi frente a frente con quien me había hecho perder la partitura. Estaba listo para luchar. ¡Duelo de baile!
Ha molado, ¿eh? ¡Tachan! ¡Hey! Había ganado el duelo de baile, lo cual no fue una sorpresa. Pero lo que pasó luego... Mi rival era una mujer. Aquello explicaba algunas cosas. Se llamaba Kitty. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Humpty Alexander Dumpty. Era mi más viejo amigo. Como un hermano para mí. Solo verle me hizo dar marcha atrás. En el tiempo, había llegado al orfanato siendo un pequeño menino. Era un gatito lindísimo. En mi primer día, Humpty me había defendido. Y como agradecimiento decidí que siempre le cubriría la espalda. Humpty habló de leyendas e invenciones que superaban los sueños más alocados. Pero sobre todo, contó lo del castillo que había en el cielo y la planta de judía que llevaba hasta él. Humpty era el listo, y yo el hábil. Un gato y un huevo en busca de una judía mágica. ¿Qué podría ser más natural? A medida que pasó el tiempo, fuimos encontrándonos con problemas. Pero mientras yo me convertía en un héroe, Humpty tomó un camino más oscuro. Me engañó para llamar a la gente de San Ricardo a nuestro hogar. Y eso no me honró a los ojos. Yo escapé, pero mi hermano, nunca volvimos a hablar. Hasta aquel día, Humpty seguía buscando a la judía y ahora las había encontrado. Saldaríamos nuestra deuda con San Ricardo juntos. Sabía exactamente dónde podíamos encontrarla. Pero Jack y Jill se estaban moviendo rápido. Naturalmente, él también tenía un plan para él. ¡Este no es el plan! ¡Me estás poniendo de los nervios! Ahora tenemos un plan al que atenernos. Y esta vez, insisto en ir delante. Lo que tú quieras. Gracias. ¿Sabías algo de esto? Pues claro que no. ¿En serio? Gracias. Cerdito, cerdito, no digas ni mu, o te tiro y te estrellas y dejas de ser tú. Si no te estás quieto, te voy a convertir en un jamón de primera. Sí. ¡Qué divertido! ¿Eh, Jill? Me gusta cómo hablas. ¿Dónde está Humpty? No lo sé. Dijo que estaría aquí. ¡Eh, chicos! ¿Te sigo? No, después. ¡Hay tiempo! No podemos quedarnos. Hay que volver. Jill, pásame el cañón.
olvidas de algo? ¿Las judías? Estaba un poco liado. ¿Las judías? Vale, pues volveré a los boom y los bands y todo lo demás, ¿vale? ¿Lo conseguimos? No, del todo. ¿Tienes un plan para esto? Algo así. ¡Ah! Y sabía dónde iba. Había planeado aquel día desde que éramos pequeños. Plantamos la judía cuidadosamente y esperamos. Esperamos. Hasta que sucedieron cosas increíbles. Hubo nubes, nieve, algo de viento. Luce bastante bonito. Corrimos, escalamos, dormimos y escalamos más. Hasta que por fin llegamos al castillo y al lugar donde estaba nuestro tesoro. Sin embargo, a pesar de nuestra gran fortaleza y voluntad, el huevo de oro resultó difícil de mover. Como siempre, Humpty tenía un plan B. ¡Este lugar es peligroso! ¡Mira el tamaño de esta cosa! Por fin la oca de los huevos de oro. ¿Vamos a por ella? Me emociono. Dadme un minuto. Mejor id sin mí. Yo iré delante. ¡Ah, no! Hemos llegado hasta aquí y ahora que hay un tesoro, ¿tú vas delante? Gato, se ha ido. Ahora puedes ir delante. Vaya, gracias. Espera, ¿por qué? Oh, por nada. Ah, ya veo. Casi, casi. ¡Hey, gato! ¿Tienes ya la oca? ¿Pero qué tal, señorita? Me alegro de verla aquí. Está bien, lo tenemos. ¿Lo tenemos? ¡No lo tenemos! Otro trabajo para mí, ¿eh? ¡Vuelve aquí! ¿Cómo ha...? Ah, no importa. Mira qué flor tan bonita. Nunca había visto nada igual. Tienes que dejar de hacer eso. ¿El qué? La oca está ahí. Y supongo que estarás ahí cuando yo llegue. Puede. Hoy vas muy lento. Si eres tan rápida, ¿por qué no vas tú a por la oca? ¿Y perderme la diversión? No, no. ¡Oquita bonita! ¿Qué ha sido eso? Aunque la verdad, no quiero saberlo. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Cómo dice? Hablan del gran terror. Es solo una historia. Atrapa a la oca de los huevos de oro. Todo irá bien. ¿Y tú no vas porque...? Tengo que organizar unos planes. ¿Y tú? Yo no estoy loca.
Ya sabemos cómo va esto. Yo me acerco, tú te vas volando. Pues esta vez no, coleguita. Esta vez esperaré a que tú vengas a mí. ¡Ay! ¡Vamos allá otra vez! Gato, cuidado. ¿Yo? Me he topado con enemigos más terribles que una simple planta. ¡Tendré cuidado! Fuiste un buen adversario, pero en esta lucha de voluntades te he ganado. ¡Por fin teníamos la oca! ¡La oca de los huevos de oro! Nos fuimos del castillo del gigante igual que habíamos llegado. ¡Con clase! Lo que va a tardar en secárseme el pelo. ¡Muy mal! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Gracias, gato. Me creía perdido. Siempre puedes contar conmigo, hermano. Piensa en algo positivo. ¡Ja! La voz te suena fina. No, te suena a ti. ¿Queréis dejar de discutir? Aterrizamos a salvo en la base de la planta de Judía, pero no estaríamos tranquilos mucho en llegar. Su excelente táctica pudo con Kitty y conmigo. Habían venido por la oca, pero se marcharon con más de lo que pensaba. Kitty y yo debíamos encontrarlo. Seguimos el rastro hasta el campamento de los bandidos. Sentía que iba a suceder algo inevitable. Ah, sí. Ahí están. Con mis agudos sentidos, detecto la más ligera señal de cualquier trampa. Lo que no os dais cuenta es de que soy el más sigiloso de la historia del sigilo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Es él! ¡A por él! ¡Humpty! ¡Vengo a rescatarte! ¡Ay! ¡Podrías haberme avisado! Vale, pues me voy. Ha sido un placer verte. Había escapado al peligro de la explosión. Seguro que aún había mucho más por venir. Kitty, solo estaba buscando a Humpty, pero veo que ya lo has encontrado. ¿Qué estáis diciendo? ¡Ah, ya lo pillo! Has tardado. Si eres tan listo, puedo dejarte ahí adentro. Recuérdame quién se distrae con una madeja de hilo. Creo que te prefería cuando estaba lleno de dinamita.
teníamos la oca y estábamos a salvo por ahora. Lo celebramos toda la noche. Dos viejos amigos y una nueva unidos en la victoria. Por la mañana no había manera de encontrar a la oca y mis amigos habían desaparecido. Volví a estar solo. Por fin decidí volver a casa, a San Ricardo. Para mi sorpresa, Humpty ya estaba ahí con la oca. Y mi destino estaba decidido. Lo había planeado todo desde el inicio y se había revelado como un maestro del engaño. Pero su venganza no acababa en mí. Era el turno de San Ricardo, de su gente. ¡No podía detenerle! Por suerte, aún seguía teniendo un amigo de verdad. Sabía dónde podía encontrar a quien llamaba hermano. Solo deseaba que no fuera demasiado tarde. Venga, venga. No das más que problemas. No. Por aquí. Humpty Alexander Dumpty. No vas a salirte con la tuya. Muy tarde, gato. La madre oca viene para acá. A por su cría. ¡No! ¡El gato con botas ha robado la oca! ¡Ayuda! Quédate aquí. La mamá buscaba a la cría. Y destruiría totalmente San Ricardo para ello. Intuía que no dejarían ir a la oca sin pelea. Por suerte, luchar es algo que puedo hacer. ¡He podido contigo! ¡Tengo algo para ti! ¡Gato! ¡Lo siento! ¡Humpty! Mi pueblo estaba zarpado, pero mi amigo, mi hermano, el destino, le reservaba un camino diferente. Humpty Alexander Dumpty, todo él era un huevo de oro. Era libre, había saldado mi deuda con la gente de San Ricardo. Pero Kitty nunca se quedaba en un lugar demasiado tiempo, ni era una persona a la que le gustaran las despedidas. Mi única esperanza era que un día nuestros caminos volvieran a cruzarse. Su historia había terminado, pero para mí, aquel era solo otro capítulo de la leyenda del gato con bota. ¿Te cuento una historia? Bueno, pues es la historia más increíble del mundo. Mi historia, mi leyenda. La leyenda del gato con bota. Como todas las grandes historias, comienza con un humilde gato. Entré en el establecimiento buscando una simple partitura. Los dueños no me tomaron en serio. Hasta que les recordaron mi reputación. Los hombres dijeron lo que sabían, que los bandidos Jack y Jill habían encontrado la judía mágica.
la legendaria judía que me había pasado buscando la mitad de mi vida. Conducían al castillo de un gigante y a la oca de los huevos de oro. Por fin podría zarzar mi deuda con San Ricardo, mi pueblo natal. Tenía que encontrar a eso, Jack y Jill. Me olía que uno de los bandidos me ayudaría, pero de repente escapó. Lo que sabía era lo bastante importante para ocultarlo. Si quería encontrar a aquella judía, tenía que atraparla. Pero los otros bandidos no iban a facilitarme las cosas. ¡Teneme! ¡Si te atreves! Esto será fácil. ¡Déjalo, gato! ¿Llamas a eso pelear? ¡Ya voy! Nunca arrincones a un gato. Todos habéis aprendido una buena lección. ¡Voy a por ti! ¿Quiere luchar de verdad? Con todo el equipo. ¡Ole! ¡Voy por ti! ¡Allá voy! Aprendido una buena lección. Ya voy con todo el equipo. ¡Vamos agotados! ¿Qué hacéis parados? ¡Atacar! ¿Estás listo para la lucha? Ahora vas a ver. ¡Allá voy! Todos habéis aprendido una buena lección. ¡Voy a por ti! ¡Demasiado lento! No sé qué pasa hoy. ¿Quiere luchar de verdad? Me encantaría quedarme contigo, pero me pide. Mi estilo es incomparable. ¡Ven a por mí, gato! Quizás a estas alturas quieras saltar. No quería que lo siguiera. Pero siempre me salgo con la mía. No me detendría demasiado.
Tengo que alcanzar... Pero, señorita, ¿qué está haciendo en un sitio como este? El placer es todo tuyo. Más pequeño. Soy el siguiente, ¿no? ¡Ole! ¡Voy a por ti! ¡Allá voy! ¡Fuera! ¡Fuera! Esto es muy fácil. ¿Quieres luchar, gatito? ¿Listo para luchar de verdad? ¡Fuera! ¡Allá voy con todo el equipo! ¿Alguien más quiere jugar? Bonitas botas. ¡Siente el poder de las botas! Esto será fácil. ¿Listo para luchar de verdad? ¡Allá voy! ¡Voy por ti! ¡Siente el poder de la Nunca bota. Te diré el secreto. ¡Cuidado! Te juro que no tiraré otro barril. ¡Oh, no! ¡Ahí va otro! ¡Esquiva esto! Te juro que no tiraré otro barril. ¡Oh, no! ¡Ahí va otro! No se te da muy bien esto. ¡Allá va! ¡Cuidado! ¡Allá va! ¡Cógeme si puedes! El bandido
estaba arrinconado. Desgraciadamente las cosas... ¡Un gato! Se complicaron. ¡Mira! ¡El gato con botas! ¡A por él! ¡El gato! ¡A por él! Puedes rendirte cuando quieras. ¡Mi turno! ¡Voy por ti! ¡Allá voy! Parece que soy muy bueno en esto. Solo quiero decir hola. ¡Vuelve, gatito! Siguiente, ¿no? Los amigos del bandido se iban, pero pronto averiguaría lo que necesitaba. Amigo mío, ¿esto no habría sido más fácil sin tanto correr? Jack y Jill se alojaban en el hotel y llevaban consigo las judías mágicas. La fiesta estaba en su apogeo. Pero aquello era negocio y no había tiempo para divertirse. Bueno, quizá un poco sí que había. El hotel más elegante de la ciudad. Y nada iba a detenerme. Con aquella judía podría zardar mi deuda con la gente de San Ricardo. El libro de huéspedes me diría dónde estaban Jack y Jill. Tenía que cogerlo.
pero no quería que me vieran. Mi cabeza tenía precio. Estaría perdido sin este libro. ¿Qué es eso? Temporada alta, ¿eh? Claro, claro. Habrá sido el viento. Ningún huésped recibe mensajes. ¿Qué estoy haciendo? Eso es Jack y Jill. Ahora nadie quiere alojarse. ¿Eh? Si me pusiera el libro al lado, no tendría que darme la vuelta todo el rato. Habrá sido el viento. Temporada alta, ¿eh? Claro, claro. Habitación 7. Antes de ir, tendría que solucionar otro obstáculo. ¿Cómo? ¡Eh! ¿Has visto algo? ¿Cómo qué? ¿Alguien sospechoso? Aquí mismo y en todas partes. No podía dejar que me vieran. Si Jack y Jill se daban cuenta, no volvería a ver la judía. ¿Qué tenemos aquí? ¡Quieto ahí, forajido! ¿Se ha movido esa estatua? Estoy vigilando, señor Cactus. Estaré imaginando cosas. Antes tenía que pasar por delante de mi amigo del puerto. El hotel era muy viejo. Lo mismo que los tablones del suelo. ¿Qué es eso? Estaba pillado, pero por suerte la fiesta del fuego fue una buena distracción. ¡Qué bonito! ¡Ya está! ¡Se acabó! Estaba a la entrada del cuarto de Jack y Jill, pero había un ligero problema. Estaba cerrada. Por suerte, eso no era un gran problema. Lo peor iba a ser conseguir las judías.
Tendría que usar mis mejores y más sutiles dotes de sigilo. Jack, ¿qué pasa? No oigo nada. ¿Qué fue eso? Es solo esta antigüaya de hotel. Tranquila, Jill. Jack, ¿qué es eso? Es solo esta antigüaya de hotel. Tranquila, Jill. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¡Tú! ¡Eh, tú! ¡Detente ya! Esas judías son mías. ¿Yo? ¿Tú hablas conmigo? ¿Conmigo? ¿Estáis buscando algo? No. Soy... ¿del servicio? Mi amigo no me decía nada. Debía saber lo que él sabía. ¿Iba también él tras las judías mágicas? ¡Tú mangaste mis judías! ¡Al menos enfréntate a mí en un duelo! Tendrás que hacerlo algo mejor. ¡Mira! ¡El gato con botas! ¡Oh, oh! ¡Ahí! ¡A por él! ¿Quieres luchar, gatito? Es un gato. Yo lo hago mejor. No sé qué pasa hoy. Ya voy con todo el equipo. Se acabó. ¡Allá voy! ¡Ay, ay, ay! Esta vez ha tenido suerte. ¡Ole! ¡Allá voy! ¡Me toca a mí! ¡Bastante para todo el mundo!
Puede que no fuera tan bueno como creía. A ver, nunca lo dudé. ¿Y qué estás haciendo aquí? Solo cabe un felino increíble en este pueblo. Admiro tu destreza, pero no puedo dejar que continúe. ¿Por qué tanto silencio? ¿Ocultas algo? ¡Te atraparé! ¡Te lo prometo! No está facilitando las cosas. Oh, oh. Me preocupaba haber engordado unos kilitos. Esta persecución acaba aquí y ahora. Nada lo evitará. Excepto eso, claro. ¡Vamos a por él! Dame un momento. Eso es muy fácil. Vale, mi turno. ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¿Nadie más quiere adelantarse? Allá voy con todo el equipo. Hay bastante para todo el mundo.
No hay manera de... Pero solo un idiota... Bueno, eso contesta la pregunta. Solo cabe un felino increíble en este pueblo. ¿Quién eres? Admiro tu destreza, pero no puedo dejar que continúe. La gente estaba disfrutando de la fiesta del fuego, ignorantes del espectáculo que yo estaba montando detrás de ellos. Solo un loco cruzaría el puerto. U otro loco que siguiera al primero. ¡Te atraparé! ¡Te lo prometo! Ahora te tengo. ¿Crees que volverás a escaparte? ¡Yao! Por suerte, las cosas no podían ir a peor. Tal vez sí. ¡Ese gato! ¡Cógelo! ¿Estás listo? ¿Listo para luchar de verdad? ¡Cuidado! Este lugar no es seguro. Todos habéis aprendido una buena lección. ¡No te metas conmigo! Ahora vas a ver lo que vale un peine. ¡Voy por ti! ¡Cuidado! ¡Ya voy con todo el equipo! Al cazagatos no se le escapa a ninguno. Puedes rendirte cuando quieras. Nos sentamos todos un poquito. Ahora me toca a mí. ¡Allá voy! ¡Ajá! Nunca arrincones a un gato.
rápido, ¿verdad? Prueba otra vez. ¿Nadie más quiere adelantarse? ¡Allá voy! ¡Ni que te estuviera dando gato por liebre! No estoy orgulloso. Admiro tu destreza, pero no puedo dejar que continúe. ¿Qué tenemos aquí? Había algo en aquel lugar. El aire estaba preñado de presagio. Me vi frente a frente con quien me había hecho perder la partitura. Estaba listo para luchar. ¡Duelo de baile! Ha molado, ¿eh? ¡Ole! ¡Tachán! ¡Hey! Había ganado el duelo de baile, lo cual no fue una sorpresa. Pero lo que pasó luego... Mi rival era una mujer. Aquello explicaba algunas cosas. Se llamaba Kitty. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Humpty Alexander Dumpty. Era mi más viejo amigo. Como un hermano para mí. Solo verle me hizo dar marcha atrás. En el tiempo, había llegado al orfanato siendo un pequeño menino. Era un gatito lindísimo. En mi primer día, Humpty me había defendido. Y como agradecimiento decidí que siempre le cubriría la espalda. Humpty habló de leyendas e invenciones que superaban los sueños más alocados. Pero sobre todo, contó lo del castillo que había en el cielo y la planta de judía que llevaba hasta él. Humpty era el listo, y yo el hábil. Un gato y un huevo en busca de una judía mágica. ¿Qué podría ser más natural? A medida que pasó el tiempo, fuimos encontrándonos con problemas. Pero mientras yo me convertía en un héroe, Humpty tomó un camino más oscuro. Me engañó para llamar a la gente de San Ricardo a nuestro hogar. Y eso no me honró a los ojos. Yo escapé, pero mi hermano, nunca volvimos a hablar. Hasta aquel día, Humpty seguía buscando la judía.
y ahora las había encontrado. Saldaríamos nuestra deuda con San Ricardo junto. Sabía exactamente dónde podíamos encontrarlas, pero Jack y Jill se estaban moviendo rápido. Naturalmente, él también tenía un plan para él. ¡Este no es el plan! ¡Me estás poniendo de los nervios! Tenía que alcanzar la diligencia. Debía alcanzar la diligencia por la judía y por mi honor. Estaba demostrando una vez más mi extrema agilidad y destreza. ¿Cuándo empieza el plan de verdad? ¡Enseguida te alcanzo! ¡No temas! Sin ser experto, veía que aquello era peligroso. Me encontré pensando que quizá todo funcionaría. ¿Por qué tardas tanto? ¡Karma! ¡Ya casi estoy! Silencio, te van a oír. Shh. Ahora tenemos un plan al que atenernos. Y esta vez, insisto en ir delante. Lo que tú quieras. Gracias. ¿Sabías algo de esto? Pues claro que... ¿En serio? ¡Gracias! Supongo que te parece divertido. Tú ten cuidado. Cerdito, cerdito, estate calladito. Este gato va a comprarte una espada de juguetito. Cerdito, cerdito, no digas ni mu, o te tiro y te estrellas y dejas de ser tú. Ah, ¿eso es tan maternal? Si no te estás quieto, te voy a convertir en un jamón de primera. Sí. ¿No ves lo que hace? ¿Intentas que nos pillen? Eres un gato con virtudes inesperadas. ¡Qué divertido, Jill! Me gusta cómo hablas. Tenemos aventuras, ¿verdad? ¿Dónde está Andy? No lo sé. Dijo que estaría aquí. ¡Eh, chicos! ¿Te sigo? No, después. ¡Hay tiempo! No podemos quedarnos. Hay que volver. ¡Pásame el cañón!
es más difícil de lo que parece. Primero me robas las judías y ahora me pisoteas el equipaje. Harías mejor en no meterte con mi Jack. Me alegro de no ser yo el que haga eso. ¿Qué pinta tengo? Tengo algo para ti, gatito. Oh, oh. ¡A por él, Jack! Jugando todo el día, gatita. ¡Todo va bien! Me encantaría unirme, pero ya sabes. Esto es viajar con clase. Habrá modos más fáciles de viajar. Cosa empezaban a poner. Puedes hacerlo, Jack. ¡Oh! ¡Resistiré! Tengo que volver por la judía y seguir vivo. Nunca creí que pasaría el día haciendo esto. ¡Muy bien, gato! ¡Este equipaje es duro de pelar! ¿De algo? ¿Las judías? Estaba un poco liado. ¿Las judías? Vale, pues volveré a los booms y los bans y todo lo demás, ¿vale? ¿Seguro que estás bien? ¡Oh, no te preocupes por mí! Esto es algo que hago todos los días. Pareces bastante cómodo. Puede que no lo sepas, pero en realidad no estás ayudando. Limítate a coger la judía, dice. Así de fácil. ¿Quieres que vaya a ayudarte? ¡La tengo! Sabes que lo haría yo, pero estoy conduciendo. Estoy empezando a recordar por qué dejé de hacerte caso. ¿Cómo lo llevas? ¿Por ahí abajo? Arma, llevo toda la vida preparándome para esta judía. ¿Ya falta menos para encontrar esas judías? Quizás si me das un poco de espacio. ¡Vámonos! ¿Lo conseguimos? No, del todo. ¿Tienes un plan para esto? Algo así. Y sabía dónde iba. Había planeado aquel día desde que éramos pequeños. Plantamos la judía cuidadosamente y esperamos. Esperamos. Hasta que sucedieron cosas increíbles.
hubo nubes, nieve, algo de viento. Luce bastante bonito. Corrimos, escalamos, dormimos y escalamos más. Hasta que por fin llegamos al castillo y al lugar donde estaba nuestro tesoro. Sin embargo, a pesar de nuestra gran fortaleza y voluntad, el huevo de oro resultó difícil de mover. Como siempre, Humpty tenía un plan B. Este lugar es peligroso. ¡Mira el tamaño de esta cosa! Por fin la oca de los huevos de oro. ¿Vamos a por ella? Me emociono. Dadme un minuto. Mejor id sin mí. Yo iré delante. ¡Ah, no! Hemos llegado hasta aquí. ¿Y ahora que hay un tesoro, tú vas delante? Gato, se ha ido. Me siento muy pequeño. Ahora puedes ir delante. Vaya, gracias. Espera. ¿Por qué? Oh, por nada. Ah. Ya veo. ¡Lo haces muy bien, gato! ¡Con tu charla no me facilita la cosa! ¡Casi, casi! ¡Eh, gato! ¿Tienes ya la oca? ¿Pero qué tal, señorita? Me alegro de verla aquí. Te veo luego. Está bien, lo tenemos. Lo tenemos. ¡No lo tenemos! Otro trabajo para mí, ¿eh? El gato con bota en una bota. Ay, ay, ay. Thank you.
Este lugar es muy extraño. Creo que le estoy cogiendo el tranquillo. Otra vez, no. ¿Cómo ha? No importa. Mira qué flor tan bonita. Nunca había visto nada igual. Ahí arriba. ¡Oh, me lo estoy pasando pipa! Tienes que dejar de hacer eso. ¿El qué? La oca está ahí. Y supongo que estarás ahí cuando yo llegue. Puede. Hoy vas muy lento. Si eres tan rápida, ¿por qué no vas tú a por la oca? ¿Y perderme la diversión? No, no. ¡Oquita bonita! ¿Qué ha sido eso? Aunque la verdad, no quiero saberlo. Soy un gato pequeño en un castillo enorme. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Cómo dice? Hablan del gran terror. Es solo una historia. Atrapa a la oca de los huevos de oro. Todo irá bien. ¿Y tú no vas porque...? Tengo que organizar unos planes. ¿Y tú? Yo no estoy loca.
Ya sabemos cómo va esto. Yo me acerco, tú te vas volando. Pues esta vez no, coleguita. Esta vez esperaré a que tú vengas a mí. ¡Ay! ¡Vamos allá otra vez! Gato, cuidado. ¿Yo? Me he topado con enemigos más terribles que una simple planta. Tendré cuidado. Genial. Te crees muy gracioso, ¿eh? Fuiste un buen adversario, pero en esta lucha de voluntades te he ganado. ¡Por fin teníamos la oca! ¡La oca de los huevos de oro! Nos fuimos del castillo del gigante igual que habíamos llegado. ¡Con clase! ¡Cómo mola, ¿no? A nadie le gusta la chulería, gato. ¡Mira esto! ¡Mírame! ¡Esto es divertido! ¿Ya le estáis cogiendo el tranquillo? ¿Eres siempre así? ¡Mira esto! ¡Mírame!
lo que va a tardar en secar Cemer pelo. ¡Muy ma! Hola. ¡Hola, chicos! ¿Podéis ayudarme? ¿Alguien? Supongo que esperaré aquí un rato. ¡Sigo atrapado! No sé cómo te las has arreglado para llegar ahí. Gracias, gato. Me creía perdido. Siempre puedes contar conmigo, hermano. Simplemente agárrate y flotarás. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¡Uhú! ¡Esto es divertido! ¡Así es como ruedo! ¡Un día normal en vereda! ¡Lo he hecho adrede! ¡Allá voy! ¡Uhú! Nada como deslizarse un poquito para animar el corazón. ¡Cuidado! Me estoy haciendo un experto en esto. ¡Mira cómo voy! ¡Mírame! Chicos, piensa en algo positivo.
La voz te suena fina. No, te suena a ti. ¿Queréis dejar de discutir? Aterrizamos a salvo en la base de la planta de Judía. Pero no estaríamos tranquilos mucho ya. Su excelente táctica pudo con Kitty y conmigo. Habían venido por la Oca, pero se marcharon con más de lo que pensaba. Kitty y yo debíamos encontrarlo. Seguimos el rastro hasta el campamento de los bandidos. Sentía que iba a suceder algo inevitable. Ah, sí. Ahí están. ¿Estás listo, gato? Yo me ocupo. Todos habéis aprendido una buena lección. Vale, se acabó. Aprendido una buena lección. ¿Estás listo para la lucha? ¡Déjame en paz! ¡Ehem! ¡Demasiado lento! Soy rápido, ¿verdad? Esto es muy fácil. Puedes rendirte cuando quieras. Esto acaba aquí, gato. Demasiado lento. Yo no pierdo. Siquiera he sudado un poco. Ya voy con todo el equipo. ¡Te tengo! ¡No te metas conmigo! Voy a atraparte. Esto acaba aquí, gato. ¡Voy por ti! ¡Voy a por ti! ¡Allá voy! ¡No! Hay bastante para todo el mundo. Voy a por ti. ¡No!
nunca arrincones a un gato. ¿Estás listo, gato? ¡Me toca a mí! ¡Ole! ¡Allá voy! ¿Quieres probar otra vez? ¿Nadie más quiere adelantarse? Con mis agudos sentidos, detecto la más ligera señal de cualquier trampa. Debía entrar en la habitación y salvar a Humpty. Si lograba acercarme a escondidas al bandido, cogería la llave. ¡Hola! ¡Hola! Una vez más, debía demostrar mi valía en el oscuro arte del mimo. ¿Es ese? No puede ser. Tengo que descansar. Imagino cosas. ¿Es ese? No puede ser. De lo que no os dais cuenta es de que soy el más sigiloso de la historia del sigilo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Es él! ¡A por él! ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. Esto acaba aquí, gato. Vale, se acabó. Todos habéis aprendido una buena lección. Bonitas botas. Yo.
aprendido una buena lección. ¡No te metas conmigo! Quiero luchar de verdad. ¿Listo para luchar de verdad? ¡Ya voy con todo el equipo! ¡Allá voy! ¡Anti, vengo a rescatarte! ¡Ay! ¡Podrías haberme avisado! Vale, pues me voy. Ha sido un placer verte. Había escapado al peligro de la explosión. Seguro que aún había mucho más por venir. Tengo que salir de aquí antes de que se derrumbe la mina. A menos que suceda algo más importante aún. Me llamo Gato. Gato con bota. Kitty, solo estaba buscando a Humpty, pero veo que ya lo has encontrado. ¿Qué estáis diciendo? Ah, ya lo pillo. ¿Estás listo? ¿Listo para luchar de verdad? ¡Ole! ¡Ya te tengo! ¿Nadie más quiere adelantarse? ¡Voy por ti! ¡Toma ya! ¡Suéltame! Nunca arrincones a un gato. Voy a atraparte. ¿En serio? Allá voy con todo el equipo. ¡Ah!
voy con todo el equipo. ¡Ole! ¿Sentamos todos un poquito? ¡No te metas conmigo! Prepárate para un adversario real. Ahora me toca a mí. ¡Voy a por ti! Vale, se acabó. Esto es muy fácil. ¿Listo para luchar? ¿Listo para luchar de verdad? ¡Voy por ti! ¡Ya te tengo! Yo no pierdo. ¡Qué lentitud! ¡Ajá! ¡Conmigo! Las botas. Ahora va a ver ese gato. ¡Nunca arrincones a un gato! ¡Voy a por ti! ¡Conmigo! ¡Has tardado! Si eres tan listo, puedo dejarte ahí adentro. Recuérdame quién se distrae con una madeja de hilo. Creo que te prefería cuando estaba lleno de dinamita. Teníamos la boca y estábamos a salvo por ahora. Lo celebramos toda la noche. Dos viejos amigos y una nueva, unidos en la victoria. Por la mañana no había manera de encontrar a la oca y mis amigos habían desaparecido. Volví a estar solo. Por fin decidí volver a casa, a San Ricardo. Para mi sorpresa, Humpty ya estaba ahí con la oca. Y mi destino estaba decidido. Lo había planeado todo desde el inicio y se había revelado como un maestro del engaño. Pero su venganza no acababa en mí.
Era el turno de San Ricardo, de su gente. ¡No podía detenerle! Por suerte, aún seguía teniendo un amigo de verdad. Sabía dónde podía encontrar a quien llamaba hermano. Solo deseaba que no fuera demasiado tarde. Venga, venga, no das más que problemas. No. Por aquí. Humpty Alexander Dumpty, no vas a salirte con la tuya. Muy tarde, gato. La madre oca viene para acá, a por su cría. ¡No! ¡El gato con botas ha robado la oca! ¡Ayuda! Quédate aquí. Quiero luchar de verdad. Esto acaba aquí, gato. Ya voy con todo el equipo. ¡Ya te tengo! ¡Toma ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy con todo el equipo! ¡He podido contigo! En la vida real es incluso más pequeño. Ahora me toca a mí. ¡Ole! ¡Ja! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¿Estás listo? Parece que es mi turno. Allá voy con todo el equipo. ¡Voy por ti! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Allá voy con todo el equipo! ¡Ajá! ¡Voy! ¡Ah! ¡Voy por ti! Todos habéis aprendido una buena lección. ¡Oh! ¡Ah! La mamá buscaba a la cría. Y destruiría totalmente San Ricardo para ello.
Había vuelto a perder la oca de los huevos de oro, pero tenía un problema aún peor. Por el bien de San Ricardo tenía que pasar desapercibido. La oca tenía vista de halcón. Mi única oportunidad era volver a demostrar mi destreza en el sigilo y el disfraz. Normalmente soy más silencioso. Debería pisar con más cuidado. Ha sido muy elegante, creo. Intuía que no dejarían ir a la oca sin pelea. Por suerte, luchar es algo que puedo hacer. ¿Alguien más quiere jugar? Soy el siguiente, ¿no? ¡Allá voy! ¿Quieres jugar? ¿Quieres luchar, gatito? Ahora vas a ver lo que vale un peine. ¡Toma ya! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Voy rápido, ¿verdad? ¡Allá voy con todo el equipo! ¿Sentamos todos un poquito? ¡He podido contigo! ¡Para ti! ¡Gato! ¡Lo siento! ¡Hunty! ¡Ah!
Aquí, cógela. Mi pueblo estaba zarpado, pero mi amigo, mi hermano, el destino, le reservaba un camino diferente. Humpty Alexander Dumpty, todo él era un huevo de oro. Era libre, había saldado mi deuda con la gente de San Ricardo. Pero Kitty nunca se quedaba en un lugar demasiado tiempo, ni era una persona a la que le gustaran las despedidas. Mi única esperanza era que un día nuestros caminos volvieran a cruzarse. Su historia había terminado, pero para mí, aquel era solo otro capítulo de... La leyenda del gato con...